Buenos días, chicos. Buenos días, jóvenes, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Buenos días, señor. Ay, sí, profe, ya escucho. Buenos Gracias días, a señor. Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, niños, ¿cómo me le fue en esa vacation? ¿Descansaron? Sí, señor. Ay, bueno, me alegra mucho que estén recargados para que terminen sus trabajos. Cojan airecito para el segundo periodo. Ok. Hoy vamos a hacer un recuento de las guías. Si alguien está pendiente, si no, necesito hablar algo muy importante con ustedes o con respecto a las notas que ya las tengo aquí, el registro de lo que ya me enviaron todo, de lo que todavía me deben. Y vamos a aprovechar estos días, que como está, se va a detener un poquito ahí la entrega de las guías, no por mucho tiempo, bueno, hasta ahora, hay una fecha, creo que hasta el 20, y de ahí miramos a ver si ya se comienzan a entregar las demás del segundo periodo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo este para lo que después se le da un informe completo de cómo van a hacer, si los que tienen que llevar guías al colegio, cómo deben hacer. Vamos a esperar el informe oficial para enviárselo para que ustedes estén enterados de cómo hacer si alguno de ustedes lleva los trabajos al colegio. El que no lleve trabajos al colegio no tiene ningún inconveniente en mandar sus guías normalmente en este tiempo, para que podamos ir sacando las notas. Les agradezco que me digan puntualmente los que necesitan salir de alguna duda o alguna explicación, me dicen puntualmente. Señor, en la guía número tal, el punto número tal, por favor, explíqueme o me hacen las preguntas necesarias y yo les ayudo. Me gusta. ¿Qué me están escuchando? Yes, teacher. Ok. Mientras se van conectando algunos chicos, yo voy a ir mirando aquí, por ejemplo, a Danilo. Danilo, ¿de qué grado eres? Décimo B. Vamos a buscar a Danilo un momentico aquí para mirarle su reporte. El señor Danilo me debe la guía 3 y la guía 4. ¿Estamos, Danilo? Sí, señor. En la 3 que no tiene el último punto. Y la 2, sacaste 5 y te mandé a corregir. Le voy a mandar un documento, señor. Ajá. Y cómo y no me hiciste, no vas a hacer la nota, acuérdense que la actividad extra es una buena nota para que ustedes puedan mejorar las otras notas que no estén tan bien. Les va a ayudar. El que no le envíe no tiene problema, yo no le voy a sumar ni le voy a restar, pero si es bueno porque es mejor que sumen que no sumen. Y es una actividad que es sencilla de hacer. Entonces, espero esas. Ya el que me va a enviar a partir de este, era hasta el 31. El que me envía ahora hasta final de periodo es, ya tiene la nota de 9. Pero 9 es 9. Entonces, vamos a ver. ¿Quién más está por ahí? La señorita Jaylis, ¿de qué grado es? 10, señor. Ese, la señorita Le Jaylis. Yo todavía no le he enviado alguna guía de inglés. Yo estoy atrasada con usted en alguna guía. ¿Jaylis? Sí, señora. Yo estoy Linda. atrasada. No, Ajá, ¿cómo? yo le envié la primera guía ya, ya usted me la calificó. ¿Cómo? ¿Tú eres qué apellido? Cuevas Mendoza. Ah, yeah.
Es que yo le estoy haciendo la cartelera ya para enviar todo junto, señor, cuando está enviándole primero, no, yo le estoy haciendo ya todos los talleres para enviárselos juntos. Estoy terminando la cartelera. Pero es mejor, pero ve, te voy a agradecer algo, no me vayas a mandar un mismo archivo con todo junto porque eso se revuelve. No, yo solo voy a enviar por parte, sino que es para terminar todos los talleres juntos, los de usted, y ya, y enviárselos y quedar país algo con usted hoy. Exactamente, ok. La señorita Dana Paola, ¿qué grado es? 10 de seño. Es de, a ver cómo está, apellido, Dan. Caicedo Jiménez. Dana, tienes nada. ¿Qué pasa, Dana? Señor, sí tengo, sino que yo les entrego al colegio. Pero cuando... Señor, a usted solamente le debo... Porque yo fui a... No hay nada. Señor, a usted solamente le debo la última guía porque ya todos los llevé al colegio. ¿Pero cuándo los llevaste, Dan? Porque la yo semana. Fui el viernes antes de salir a vacaciones, me traje todo lo que había allá y ya lo califiqué ayer y no hay nada tuyo. Bueno, yo lo llevé creo que fue después. ¿Pero cuándo? No, lo llevé el lunes cuando comenzaron a llegar las primeras guías, el martes. De la última guía. Espero, porque por ahí hay un trabajo que no, yo lo califiqué, pero no tiene dueño, no tiene nombre, no tiene nada, y así es imposible, muchachos. En cada clase les digo, en los mensajes les digo, muchachos, por favor, lo primero que uno hace es marcar su trabajo. Nombre, grado, fecha, y es todo el tiempo el mismo mensaje, no los marcan, y no quiero que los marquen en el WhatsApp, sino en el trabajo como tal, trabajo. Bueno, no tengo nada tuyo aquí, Dana. Vamos con Iris Gutiérrez, ¿de qué grado eres, Iris? Iris. ¿Iris es Iris o está conectada de alguien? Iris, ¿estás por ahí? ¿Me puede escuchar? Señor, dice que en el chat que 10B. ¿Ah? ¿Cómo? En el chat está escribiendo. No entiendo. Iris, que está escribiendo en el chat. Ah. Y la señorita Mariana, creo que me ha enviado dos. Mariana, ¿de qué grado eres tú, Mariana? De la. Sí, señora. Oh, Mariana. Bueno, Mariana se toma su tiempo, pero hace sus trabajos. Señorita Mariana, me ha enviado dos trabajos. Mariana, ya estás terminando. No me has mandado la cartelera, Mariana, me extraña. Sí, señor, ya tengo los. Ya es más, imprimí los papeles hace rato, sino que no he comprado la cartulina para pegarlos, pero ya, esta semana se los envío todos. Okay, perdiste el 10, ¿viste? Sheila, ¿Sheila es Sheila o está en un PC de alguien? Aquí estoy, señor. Sheila, aquí estoy. ¿De qué grado? ¿De qué grado? ¿Y es apellido, nena? Jaraba Fernández. Jaraba Fernández, Sheila. Un solo trabajito tengo tuyo aquí, Sheila. Señor, yo estoy realizando los dos para mandárselos. Pero si ya realizaron el dos, vayan enviándolos, porque los demoran así, si así nos conviene a nosotros más para irles calificando a poquito casi todos juntos. Y para eso tienen, cada taller tiene unas fechas, no están cumpliendo las fechas. Vayan mandándolo, sí, no importa que la fecha se pasó, pero ya pueden irnos a mandar, no los acumulen allá. Es mejor que los vayan enviando. Bueno, yo se lo envío, señor.
Ok. ¿Quién más está conectado? Nomás hay 4 personas conectadas. Wow. Las vacaciones como que nos pusieron perezosos. Y les cuento que el grado 10A es el que menos me ha enviado trabajo. Estoy súper preocupada. Súper preocupada porque es el que menos me ha... Centeno Mora, Juan Sebastián es de usted. ¿Alguien sabe, conoce a Juan Sebastián Centeno? Es de 10A. ¿Quién me da razón? Lo mismo Bello Díaz Kender. ¿Alguien sabe? ¿No lo conocen, chicos? Señor, ya le miro. Señorito, buenos días. Buenos días. Señora Juan Sebastián, lo tengo yo aquí en 10A. A mí me han mandado notas. Lo agregaron de último. Ajá. Y a mí me han enviado. ¿Y Bello qué? ¿Bello Díaz Kender, profe? Bello Díaz, no. Yo tengo Bello Díaz Carolay. Yo tengo aquí un Bello Díaz Kender. Bello Díaz Kender. Y tengo Bello Díaz Carolay. También, no sé si es que, estoy equivocado o es que... Señor, yo tengo Bello Díaz Carolay. Yo también tengo a Carolay y tengo Bello Díaz Kender. No sé si qué es lo que... Ese Bello Díaz Kender yo lo tengo escrito a mano. Porque... No, pero no sé por qué. Un niño que entró de último que me llamó hace poco, pero no sé si será él. Tengo una confusión en esas planillas que hay, Dios mío, y quiero como comprobar a ver. No, señor, a mí de lo nuevo llegó Castillo, Segovia, Centeno, Lady, Cava, Beira, Stevenson y Centeno. Son los que no aparecen en esa lista. Centeno, Lady. Centeno Torres, Lady Vanessa. Ajá, sí. Sí. Ella era una niña que ella es repitente. Sino que el año pasado, en todo el año, no se matriculó. Eso son 50. Nada, está como nuevo. Son 52. ¿Son cuánto, profe? 52. ¿De la? Sí. Ay, qué bárbaro. Pues comprobaré entonces. Voy a llamar al colegio para ver si allá tienen alguna información o soy yo la equivocada. No, señor, gracias, esta es la lista que me entregaron. Sí. Y yo he estado en el colegio averiguando y siempre los que matriculan me los mandan. Entonces, que estoy aquí. Voy a llamar a la niña esta, Carolay, para ver si de pronto tiene un hermano, soy yo la equivocada. De pronto me equivoqué en el nombre, no sé. Con Carolay no tengo notificación de nota. Bello día. Carolay. Yo ni una nota tampoco tengo. Y al colegio no ha llevado hasta el viernes antes de la Semana Santa que fui al colegio a buscar los trabajos tampoco. Okay. Voy a echarle una llamada hoy para salir de duda. Porque le agradezco, muy amable. Y yo estuve llamando, yo llamé y me contestaron. Ajá. Yo estuve llamando, estoy llamando, es más, me faltan 25, llamé 25. Estoy en eso. Ah, no, no me contestó. Bello Díaz Carola. No, bueno, no le contestó. Esta es la tarea que tengo yo en estos días de hacer las llamadas, porque uy, ese 10 así está pobre de nuevo. Está muy pobre. Sí, señor. Ah, pero yo les estaba hablando, oye, me dice, profe, que el inglés se nos dificulta. Digo, pero márquenle y pídanle a la señora el favor que les explique. Pero si ayer tuvimos una reunión.
Ayer tuvimos una reunión con los directores del grupo de 10, con la clase de la seño MIDI. Se unimos 6 Ajá. profesores. Y entonces muchos Ajá. estudiantes tienen los talleres en casa y no los envían. Otros que, es que eso... les hace falta un punto. Pero yo le digo, mijo, pero háganse el cuento en la presencial. Una evaluación de 4 puntos, tú entregas 3 y sacas 7, 8. Bueno, hagan lo mismo. Pero manden, y el maestro diga, le enseño, me faltó este punto, ¿será que lo dejo así? Pero profe, si yo, mire, tienen los videos, yo les hice un video, inclusive, okay. tienen las clases grabadas porque profesora Frilla sabe que es tan eficiente sí. el profe que enseguida envía las clases grabadas. No sé, señor, qué hacer ya. Tienen el WhatsApp también, yo les explico también por el WhatsApp, les mando el pantallazo y les digo así. Les mando el pantallazo del punto y les digo así, 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 ahí donde es esto, 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 yo les explico y yo les he dicho no sé. Cada vez que quieran llamarme que puedan, que lo hagan, que yo les, con mucho gusto les explico. Señor, mire, es que ayer estuvimos hablando y era más lo mudo que estaba, no decían nada, entonces optamos mejor por empezar a llamar o darles el espacio, bueno, llamen ustedes, bueno, han aprovechado y me mandaron mucho trabajo ayer y han llamado. Exactamente. Yo como quería primero ir al colegio a ver lo que tenían allá para saber quién había enviado. Bueno, ayer califiqué todo. Ya hoy es la tarea esa, llamar al personal. Para ver yo tenía ganas de ir al colegio ayer, pero estoy viendo que la vaina está estrinca. No, yo o sea, ahorita yo ido, llamé. Yo he ido calificado 2 veces. Quería ir, califiqué a la primera guía, pero es que estoy viendo que la cosa está como... Está como cruel la cosa, está como... Yo llamé ahorita a profesora Aldemar antes de la clase y me dijo que no estaban ni entregando ni recibiendo. Yo voy a llamar al señor Jorge porque ellos en estos días iban a sacar todo, iban a seleccionar por asignatura y por grado cada paquete de cada profesor. Sí, por eso fue que yo me quedé, por eso más yo me quedé quieto porque ellos iban a hacer eso. Yo, bueno, entonces dejémoslo que hagan su trabajo para no interrumpir porque de pronto allá uno califica. Pero sí, bueno. Sí, es verdad. Bueno, mi señito, yo de todos modos les estaré enviando más audios a ver qué pasa con inglés. Bueno, sí, señor profe, gracias, le agradezco en el alma su colaboración. Bueno, mi señor. Bueno, chicos, entonces, los que están aquí, ¿quién necesita alguna explicación? Yo, señor. Bueno, señor, ¿de cuál día? El último punto de la tercera. La tercera guía. Último punto. Bien. Ahí están viendo la guía, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos con el último punto de la guía número 3. Este, de las imágenes. Sí, señor, ese punto. Este punto no me lo han entendido mucho. Me lo han hecho de miles de maneras, pero bueno, es válido, se los vale. Yo dije para hacérselo más fácil. Yo dije, primero van a hacer preguntas de los personajes, de cualquier personaje. Tú puedes escoger un personaje, 2 personajes, 3 personajes. Lo que tienes que tratar es de que los personajes tengan relación. Por ejemplo, si tú coges a Mr. Cardoso y Mr. King,
vamos a suponer que ellos dos sean abuelos, ¿verdad? O puedes coger uno solo, el abuelo o la abuela. Y hablas, por ejemplo, de Claire, ¿verdad? Y tú dices que Claire, que esto es el abuelo o son los abuelos de Claire. Entonces tú hablas, primero preguntas. Puedes decir, por ejemplo, ¿para dónde va Claire? ¿O dónde vive Claire? Entonces haces la pregunta. ¿Where does Claire live? ¿Dónde vive Claire? Haces la respuesta. Claire live, con ese el verbo, porque estás hablando de ella, y está en presente. Claire live in Santa Marta, in Barranquilla, in Caramanga. Ya, hace esa respuesta. Después dice, puedes decir, where does Mr. Cardoso, where does Mr. Cardoso, ¿dónde está el señor Cardoso? Puedes decir, he is waiting the bus, él está esperando el bus, por ejemplo, o he is on the hospital, lo que tú quieras decir, ¿ya? Puedes hacer otra pregunta, who is Mr. Cardoso, ¿quién es Mr. Cardoso? Contesta, Mr. Cardoso is Claire's grandfather, Mr. Cardoso es el abuelo de Claire. Ya tú vas a ir relacionando los dos, ¿verdad? Puedes decir, si quieres escoger, what do you do, o what sport do Adam and Susan practice? ¿Qué deportes practican Adam y Susan? They practice swimming. ¿Verdad? Ellos practican natación. Puedes decir, where are Claire friends? ¿Dónde están los amigos de Claire? They are in the swimming pool. Ellos están en la piscina y ya los vas conectando con Claire. Puedes coger uno o dos personas. Después que hagas mínimo 10 preguntas con sus respuestas, te vas a hacer, aparte, el escrito de todas las respuestas. Ya todas las respuestas te van a dar una historia. Te van a dar una historia. Entonces tú dices, comienza. Claire lives in Bucaramanga. His grandfather is Mr. Cardoso, ¿verdad? He is in the bus stop. Él está esperando el bus, él está en la estación de bus. Claire has two friends. They are Susan and Adam. Susan and Adam, dice Susan and Adam, o dice they practice swimming. They are in the swimming pool now. Ellos están en la piscina ahora. O they are in the swimming pool of the club. Ellos están en la piscina del club. Y así tú vas a armar después la historia con todas las respuestas que tú hiciste. Algunos no me han hecho preguntas, sino que me han hecho enseguida la historia. Van relacionando los personajes. También se las valgo porque tienen idea, tienen creatividad, tienen todo. Pero ¿cuál es? La idea mía era que ustedes practicaran cómo hacer preguntas, cómo hacer respuestas. Y luego armaran una historia de todas esas respuestas que ustedes escribieron ahí. Ustedes lo pueden hacer de las dos formas. Se lo voy a valer porque para qué, han sido creativos. Tiene que ver, lo importante es que usted observe y tenga la capacidad de usted de hablar sobre lo que está viendo ahí. ¿Quedó claro o necesita otra explicación? Ya quedó claro, señor. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más necesita explicación de esta guía?
Recuerden, cuando vayan a hacer las preguntas, los auxiliares, si la hacen en presente, si la hacen en pasado, el auxiliar dudas, si es tercera persona que va al das en presente, si es pasado el did, si es futuro el will, porque ustedes pueden hacerlo en futuro. Por ejemplo, ustedes pueden decir dónde participará Abel, en qué concurso participará Abel, futuro, ¿verdad? Entonces, pueden decir, Adela participará en el concurso de música el próximo año. Ya, ahí hay una respuesta en futuro. Entonces, tienen que tener en cuenta en las preguntas los auxiliares. Does, did, will, el have, el presente perfecto. El is o el are en los progresivos. Se está bañando, está trabajando, está paseando el perro. Por ejemplo, si van a decir que la abuela de Dimitri está paseando el perro. Usted puede decir, what do you do, what does grandmother Dimitri do? ¿Qué hace la abuela de Dimitri? She is working her dog or her pet. Ella está paseando su mascota. Ustedes pueden usar el tiempo presente continuo, el pasado continuo, todos los tiempos, porque ya los hemos trabajado. Ustedes buscan allá en las guías los auxiliares, los tiempos, para que puedan hacer las preguntas. Y después las respuestas, las respuestas son completas para que ustedes, cuando vayan a armar la historia, tenga sentido lo que ustedes están diciendo. Claro. ¿Qué más? ¿Quién más quiere preguntar sobre la guía 3 o sobre la 2 o sobre la 4? Los alumnos que no me han entregado nada, por si acaso hay alguna duda de las guías. ¿Quién más? Nadie más. ¿Puedo salirme de aquí entonces? Señor, yo le estoy terminando la segunda. Ajá. Ya me faltan dos puntos. Se la mando. La segunda. ¿Y tienes claro el tema? ¿Tienes alguna pregunta que hacer? Ya tengo todo claro el tema, señor. Ah, bueno, ok. Me alegra mucho. Cualquier duda, muchachos, en el momento que ustedes estén trabajando, me pueden mandar un mensaje, me pueden llamar. Claro que también depende de la hora, ¿verdad? Para yo responderles. Y les aconsejo, cuando tengan alguna duda sobre algún punto, lo más para que sea como más efectivo a la hora de yo responderles inmediatamente, porque a veces no tengo la guía a la mano, y si usted me dice el punto 3 de la guía 4, yo no tenga en el momento cuál es ese punto. Si ustedes me mandan una fotico, la captura del punto, señor, en este punto no lo entiendo, y me manda, yo enseguida le puedo responder, porque ya yo enseguida veo cuál es el punto, cuál es la duda, y ahí sí le puedo responder. No tengo que estar buscando, de pronto no tengo el computador prendido en el momento, entonces no tengo que buscar la guía, ver cuál es, en qué punto, y así yo le puedo responder rapidito. Y así yo estoy mirando la guía y le estoy respondiendo inmediatamente cuál es el punto. Voy más a la fija y les puedo responder con más claridad. Ese es un consejo que les doy para cuando tengan alguna duda así que hacer. Entonces, les recuerdo a los alumnos que no han mandado a la actividad extra, que les puede servir para que les ayude con la nota, y que tengan los verbos a la mano para que puedan trabajar con más facilidad. Ahí con los verbos ahí a la mano, ustedes trabajan más rápido, porque si usted se le viene una idea a la mente, por ejemplo, una pregunta, ¿a qué horas viaja tu hermano? Por decir algún ejemplo aquí,
Entonces, enseguida tú te vas a la hoja de los verbos y encuentras el verbo viajar. Enseguida lo vas a encontrar ahí. Ya, no tiene, ya tú sabes cómo se hace. Si la haces en presente, tienes los auxiliares a la mano. Tienes los verbos y trabajas con más facilidad y trabajas más rápido. Que ya tienes todo el material ahí. No olviden siempre tener a la mano un diccionario. Siempre cuando vayamos a trabajar, conveniente tener un diccionario y eso también nos va a ayudar. Entonces, todas esas cositas. Voy a ver, ¿alguna pregunta para continuar aquí con mi listado de las, por ejemplo, el señor Jackson? ¿Jackson es Jackson o es otro nombre? El Juliado. Presente. ¿De qué grado eres? 10B. De 10B, señor. Ven acá, aquí. Mátalo. El grado 10B. A ver. Jackson, no tengo ni una nota tuya. What happened? Ah, Jackson. Señora, ¿por qué no me has enviado ningún trabajo? Es que yo las tengo ahí, pero no las he realizado. ¿No tienes qué? Las tengo ahí, pero no las he realizado. O sea, las tengo incompletas. Ajá, ¿por qué? Pero para eso que estamos aquí, las clases son para eso, para aclarar las dudas y completarlas. ¿Por qué las tienes incompletas? Porque no entiendo algunos puntos, pero ya las estoy realizando con el traductor. Por eso, es para eso son las clases. Usted tiene ahí un punto y sabe cuál es el que no entiende. Pues no sé, aquí aprovechemos. Señor, explíqueme tal punto que es el que no he entendido. Y yo con mucho gusto lo hago. Para eso que son estas clases. Y hoy, okay, exclusivamente, es para salir de duda de cualquier punto de todas las guías. De todos modos, cualquier cosa me puedes escribir, me puedes mandar la foto de la del punto, yo también te ayudo. Ya más personal, si no quieres hacerlo acá. Gracias. La señorita Nayid Aguilar, ¿es Nayid Aguilar? Ah, sí. Señorita Nayid, ¿qué pasa con sus notas? Tengo el número, la guía 1, y tienes un 4. Acuérdense que yo le coloco la nota, pero para que corrijan. Pueden corregir, pueden enviarme nuevamente, y yo con mucho gusto les corrijo su nota. Al principio no colocaba nota y les mandaba a corregir, pero he notado que les mando a corregir y no me responden, y yo necesito tomar mis notas. Entonces ya opté por colocarles la nota que sacan con la disposición de corregirles cuando ustedes me envíen los trabajos corregidos. Entonces, allí, ¿por qué no me han enviado uno? ¿Qué pasa? Señora, es que yo en esa tuve unos problemas, yo cuando la mandé, yo no estuve tan seguro porque en ese momento no tenía internet, apenas utilicé fue el diccionario. Uh-huh. Y tiene para ponerme mensajitos. Ya, sí, ya puedo mandar mensajes. Ah, bueno, entonces, ya sabes. ¿Y ahora no quieres que te despeje alguna duda? Señora, porque aquí ya me colocaron en internet, entonces ya puedo, ya me investigué, ajá, un poco más y ya estoy más indagado de eso. Ok, y en la guía está el tema completito, bien explicadito, en los videos, en las clases que damos aquí, que el profe Aprilla las pasa enseguida, las grabaciones, tienen todo ahí para que ustedes puedan mejorar eso. Y preguntarme a mí personalmente, telefónicamente, cualquier punto en específico. Tienen todo para nosotros. Los profesores le estamos proporcionando todo. Tenemos todas las ayudas para brindarle a ustedes. Entonces, aprovechen, muchachos. Entonces, si no hay alguna pregunta más, vamos a despedirnos para poder aprovechar el tiempo, calificando, ustedes siguiendo trabajando.
cualquier duda me preguntan, ya saben, en WhatsApp, ya saben cómo les di la recomendación para poderles explicar con más facilidad y para que puedan terminar. Aprovechen estos días, muchachos, para terminar estos trabajos. Estamos muy quedaditos. Mire que hoy, mire cuántas personas se conectaron hoy. Y he notado que están bajando la guardia. Allá la señorita Yales quiere hacer una pregunta. A la orden, Yales. Señor, yo le puedo hacer la... Lo que pasa es que como yo... Se me hace difícil imprimir los verbos, entonces mi mamá me dijo que le preguntara para ver si yo le puedo escribir algunos verbos y otros imprimirlos. Claro, o sea, si yo... Para no imprimir todos, sino escribir algunos y los otros... Claro, que tengan... yo les dije... El que pueda imprimir, imprime. El que no pueda imprimir, los hace bien bonito, los va escribiendo y hace sus hojitas bien chévere o directamente en la cartulina, en lo que lo vayas a hacer, y me mandas la cartulina. Así sea bueno, una señora. Sola, así sea una sola, y los demás los tienes ahí a la mano, ¿viste? Bueno, sí, señora. Claro que sí, todas las opciones tienen, muchachos. Ustedes saben que les hemos dado todas las opciones. A mano, impreso, como ustedes quieran. Lo que sí necesitamos es cuando sea a mano, por favor, chicos, letra grande, con lapicero negro, porque cuando mandan las fotos no se aprecia con lápiz. Letra grande. Y cómo es. Recuerden que en inglés una palabra, una letra, cambia el significado completamente, así como en español a veces. No es lo mismo decir cosa que decir casa, ¿verdad? Si le cambiamos la O por la A, cambia el sentido. Así pasa en inglés. Tenemos que escribir, claro, hay algunos estudiantes que escriben en letra cursiva y, ay, Dios mío, señor, eso es un jeroglífico que yo no entiendo a veces. Entonces, vamos a hacer las letras bien. A veces hay unas letras que son como tiradas. El crucigrama. Crucigrama que les puse en la guía número 2. Muchachos, hay algunos que no entiendo esas letras. Las entiendo. Y hay algunos que me están enviando fotocopia del crucigrama. O sea, que alguien lo hizo y los demás están mandándome fotocopia. Todo eso lo tengo yo en cuenta. La presentación de los trabajos también la tengo en cuenta. Algunos trabajos hermosos a mano. Me parece que fueran impresos. Pero hay otros... desastrosos. Y hay algunos, mire, el que me manda un trabajo, que me manda una partecita de foto, otra partecita a mano, otra, esa es una mala presentación, porque los trabajos deben ir uniformes en una sola forma. Dejen la pereza. Si yo lo voy a hacer a mano, es a mano. Si voy a hacerlo con las copias, pero no me manden y me mandan unos pedacitos y la otra cosa, recomendación que siempre se las he dado, las fotos, cuando vayan a tomar las fotos, ustedes son los duros en los teléfonos ahora, tomen una foto bien, mire, sale la cama, sale la almohada, sale la sábana y la hoja casi no sale, no van a tomar una foto en una cama, en el piso, muchachos, en una mesa limpia donde no haya ningún otro objeto. Y enfoquen bien que salga la hoja completica para que ese espacio donde sale la sábana, la almohada, todo lo demás, se lo quita ustedes a la hoja. Todas esas cosas tenemos que irlas mejorando para que yo pueda calificarle mejor su trabajo, porque así... Todo eso lo califico yo, lo estoy calificando, la presentación. A veces algunos me dicen, ¿y por qué esa nota? Todo eso lo califico. Entonces vamos a hacer las cosas bien hechas. Y la otra recomendación, los que están mandando los trabajos por correo, o me lo manda al WhatsApp, pero con la misma copia, ya yo les dije que no me manden toda la guía, me mandan todo ese larguero, no, ya yo les dije cómo, sacan los cuatro punticos, de la, lo,
del desarrollo de la guía, y eso es lo que me van a enviar. No manden toda la guía. Dejen la pereza. Ustedes saben hacer cómo hacer. Más que, imagínense, más que yo. Ustedes sí saben cómo hacer, cómo organizar nuevamente una hoja donde estén solamente las actividades. Y lo otro, muchachos, que están olvidando las dos actividades que hay al principio. Siempre van a ser dos actividades sencillitas, como para entrar en el tema. Pero yo la quiero revisar, porque si ustedes hacen un trabajo, es para revisarlo. Entonces, acuérdense, siempre van a haber mínimo 4 puntos, 2 sencillos arriba y después los otros 2 que son donde dice la actividad. Pueden ser 2 o pueden ser 3 a veces. Entonces vamos a ponernos la pila con eso. Las biografías que les pedí de ustedes, algunos me están haciendo solamente que yo soy fulanita de tal, tengo tantos años y estudio en el colegio tal. No, eso no es biografía. Más completica. Acuérdense que ahí tienen el modelo. Yo les di el modelo y con ese modelo ustedes van a hacer la de ustedes. La van a personalizar. Esa que está ahí la personalizan ustedes. No todo lo podemos decir de lo que dice de la biografía del actor, porque todos tenemos nuestra propia biografía. Pero sí, el modelo más o menos cómo hacer para que ustedes sepan quiénes son sus papás, quiénes, dónde, qué hicieron cuando eran niños, cómo están ahora, una biografía completa más o menos, que pueda tener una información. Es lo que ustedes quieran decir, no, tampoco si hay algo que no quieren decir, no lo digan, porque eso es personal, pero sí hay, yo creo que ustedes en estos 15, 16 años tienen muchas cosas chéveres que decir. Y a veces hay otras cosas que no son muy buenas, pero que también se pueden decir. Hay unas biografías que están muy, muy buenas, que han contado cosas muy bonitas, a otras no muy bonitas, pero también que las contaron, y a eso hace parte de la vida también. Entonces, vamos a hacer esos trabajos bien hechos, bien bonitos, con ganas, con entusiasmo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Señor, ya le terminé el trabajo. Ahorita que termine la clase, se lo envío. Ok, porque yo hoy estoy disponible para calificar y voy a comenzar a hacer unas llamaditas de los que no han enviado nada. Para, a ustedes no los voy a llamar porque ya los tengo aquí. Entonces, a los demás voy a comenzar a llamar a ver cómo están esos trabajos. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, chicos, por estar aquí atentos. Acuérdense también que yo voy a ayudarles ahí con la participación en las clases, por conectarse, también todo eso lo voy a tener en cuenta a la hora de dar la nota final. Entonces, les agradezco, muy amables, sigan trabajando y ya saben, hacer las preguntas necesarias cuando sea conveniente. Profe Asprilla, muchísimas gracias. Profesora Prilla, me la ha llamado, me la otra vez. Nada, ya quedamos otra vez. ¿Se escucha? Sí, ajá. ¿No se escucha, profe? No me escuchan. Usted como no me escucha. Sí, pero profesor Lonía no se le escucha. A usted sí, pero profesor no. El profe no me escucha. Profesor, sí la escucha, señor, sino que él tiene el micrófono dañado. Ah, ok. Bueno, entonces, nos vemos. Muchísimas gracias al profe. Muchísimas gracias también por su colaboración. Y nos estamos viendo. Yo les aviso, muchachos, si el jueves voy a tener clase porque tengo una cita pendiente odontológica, ya me estuvieron llamando de pronto para el jueves, entonces yo les aviso el miércoles. Es el viernes. Ah, el viernes, yo les aviso el viernes y si la cita se me da el viernes, entonces no lo voy a poder atender, oye, estoy pendiente. Bye bye, chicos.
Bye bye, señor.